otro vídeo ya te he hablado de cómo ha evolucionado el panorama lingüístico en la península ibérica hasta el día de hoy. Esa evolución ha generado en algunos territorios de nuestro país una situación de bilingüismo. En estas zonas bilingües, además del castellano, también se habla el gallego o galego, el asturiano o asturleonés, el vasco o euskera, el aragonés o alto aragonés y el catalán o catalá. No obstante, la nota predominante no es el bilingüismo en la península ibérica, es el monolingüismo en castellano. Esto no significa necesariamente que en los territorios más o menos amplios en que se hablan unas u otras se haga de la misma forma. De hecho, no existe ni una sola lengua que se hable de forma homogénea en todo su territorio, porque un principio al que ya te había introducido es que las lenguas varían, y uno de los criterios por los que varían es la procedencia geográfica de los hablantes. A esto se le llama variación diatópica o geográfica. Así, una lengua no se habla uniformemente en todo su territorio, se divide en dialectos. ¿Pero qué es exactamente una lengua? ¿Qué un dialecto? ¿Dónde empieza uno y dónde acaba otro? Dos hablantes practican lenguas distintas cuando no pueden entenderse adecuadamente sin conocer el código del otro. En cambio, dos hablantes hablan dialectos distintos, pero no lenguas, cuando entre su forma de hablar existen diferencias, pero éstas no impiden que se entiendan. Dentro de una lengua, pues, sin impedir la comunicación entre sus hablantes, se puede dar un número indeterminado de dialectos. Así, las lenguas se diferencian de otras lenguas, haciendo que la comunicación sea imposible. Los dialectos presentan diferencias entre sí, pero como te acabo de decir, no impiden la comunicación. Sobre las lenguas suelen escribirse numerosos textos prescriptivos, ortografías, gramáticas, sobre los dialectos no. Y por último, las lenguas tienen siempre una tradición literaria, mientras que los dialectos no la tienen. Hecha esta observación, observa que la península ibérica se divide en dos grandes tipos dialectales, la variedad dialectal septentrional o del norte y la variedad dialectal meridional o del sur, al que pertenecen también las Islas Canarias e incluso todas las variedades americanas, de las que no me voy a ocupar ahora mismo en este vídeo. Empezando por las septentrionales, ¿qué tienen en común estas variedades? Obviamente, frente al seseo y al ceceo propios del sur peninsular, en las variedades dialectales septentrionales se distingue sin excepción entre el sonido S y el sonido Z. En cambio, un rasgo propio y este muy particular de esta zona es el fenómeno del leísmo y del laísmo, este último menos extendido, pero en constante avance. Sí, se enfadará, pobre. Pero sí, sí que le gusta los pollos, los nuggets. Está haciendo tu hermano, que ni va a verla ni la da de comer. A mí, mis amistades, ahí tienes a una amiga mía que se llama Maribí, la puedes preguntar. Yo dejé a todas de lado. ¿Quique? Sí, dime, Alfredo. ¿Me le corriges? Say something, I'm giving up. En el norte peninsular se ha optado por adoptar un sistema de géneros donde le representa realidades de género neutro, la de género femenino y lo de género masculino. Este fenómeno nos choca mucho a los hablantes meridionales como yo, pues en el sur peninsular los pronombres de tercera persona dependen de la función sintáctica. Lo, la, los y las se emplean cuando funcionan como complemento directo, mientras que le y les cuando funcionan como complemento indirecto. Por eso a mí me chirría profundamente cuando escucho a mis alumnos cántabros decir cosas como «Quique, corrígeme el ejercicio» o «Dila a fulanita tal cosa». Por último, también es muy habitual en esta zona pronunciar una S al final de los verbos en segunda persona del pretérito perfecto simple, como «vinistes», «comprastes», «salistes», por imitación de las demás formas de la segunda persona del singular, «vienes», «vendrás», «vendrías», que en este caso sí que la llevan. A esta variedad septentrional pertenece no solo el castellano de Castilla, convertido en la variedad estándar, sino que también pertenecen a él el asturiano y el aragonés. Por contagio con el asturiano, en las zonas en que éste se habla, el castellano presenta características propias de la primera lengua, como que las vocales tiendan a cerrarse a final de palabra, así por ejemplo yogu o suelu, o el característico diminutivo en in o ina. La sidra la llamamos sidrina, no sidriña. No somos gallegos, somos asturianos. Algo similar le pasa al castellano hablado en Aragón, también influido por la lengua aragonesa. Suficientemente reconocible en este caso es el diminutivo en ico.
A continuación, me voy a concentrar en las variedades del sur peninsular, que comprende varios dialectos, el extremeño, el manchego, el andaluz, el murciano y el canario. Mientras que las variedades septentrionales presentan rasgos conservadores, las variedades meridionales tienen rasgos progresistas, lo cual quiere decir que las variedades meridionales han experimentado más cambios que las septentrionales y por eso están más alejadas del latín original. En cualquier caso, las características que presentan todas las variedades meridionales son el rotacismo, un fenómeno que consiste en que a final de sílaba la L puede ser pronunciada como una R. ¡Qué hay! ¡Qué hay de cenar! ¡Salmorejo! ¡Ole! 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 La pérdida de la D intervocálica, es decir, la consonante D en medio de la palabra entre vocales. ¡Qué hay! ¡Qué hay de comer! ¡Pescadito frito! La aspiración de la H al principio de muchas palabras. El cuarto rasgo es la relajación de la S en posición implosiva, es decir, cuando aparece detrás de la vocal cerrando la sílaba. ¡Lo sé! Carmen tiene huevo, mi alma. ¿Huevo? Huevo tiene tú, tía, que está con la en mi casa. Dentro de las variedades meridionales sobresale el andaluz, o las hablas andaluzas, como prefieren llamarlas algunos, pues aglutina numerosas variedades bastante diferenciadas entre sí. Los rasgos más notables de este dialecto son el seseo o el ceceo. En algunas zonas, los sonidos S y Z no se diferencian, sino que se confunden, pronunciando o uno u otro. Sesean en las zonas de color verde, pronunciando todos los sonidos, tanto S como Z como S. ¡Samuel! ¡Espérate ahí sentado que me voy a atar zapato! ¡Que me tienes harto! ¡Al final te voy a dar con la cazuela en la cabeza! En cambio, cecean en las zonas de color rojo, pronunciando todos los sonidos, independientemente de que sean S o Z en el castellano estándar, como Z. ¡Samuel! ¡Espérate ahí sentado! ¡Que me voy a atar zapato! ¡Que me tienes harto! ¡Al final te voy a dar con una silla en la cabeza! Hay que aclarar que dentro de la norma lingüística del propio andaluz, el seseo está bien considerado o bien visto, mientras que el ceceo, en cambio, no. Además de este, sobresalen otros rasgos del andaluz, como por ejemplo la relajación del sonido che, tan reconocible en la zona de Cádiz, por ejemplo, y en particular en su coloquial pisha. ¿Qué pasa, cocha? ¿Qué hiciste allí, hermano? Otro rasgo es el empleo de ustedes en plural como fórmula de tuteo, equivalente al vosotros. ¡No, pero se me ha caído un pendiente enorme! No sé, pero no se puede perder. Bueno, ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó. Y por último, también presenta un vocabulario o un léxico muy rico y expresivo, especialmente influido por el mozárabe y por el árabe. Para algunos especialistas, las otras variedades meridionales no serían dialectos como tales, sino que más bien las consideran hablas de tránsito, es decir, que solo participan en mayor o menor medida de los rasgos de los dialectos vecinos. El extremeño, por ejemplo, incluiría rasgos del andaluz y del asturiano o asturleonés, pues recuerda que en la Edad Media la corona de León se extendió hacia el sur hasta esta zona. El murciano también presentaría rasgos del andaluz, pero esta vez combinados con los del aragonés, pues esta región fue cristianizada por la corona de Aragón. Y por último, las Islas Canarias también presentan rasgos del andaluz, pues de los puertos de Andalucía partió un alto número de los conquistadores y de los repobladores del archipiélago. Pero también pueden apreciarse elementos indígenas del guanche, pueblo aborigen de las islas, especialmente en el apartado del léxico. Como adelanté al comienzo del vídeo, en él solo me iba a centrar en los dialectos de la península ibérica. Por eso apenas he mencionado los dialectos del continente americano, en el que se encuentra algo menos del 90% de los hispanohablantes. Pero esa será la lección de otro vídeo. Como adelanto, te diré tan solo que los dialectos americanos pertenecen a las variedades meridionales, pues al igual que ocurrió con el archipiélago canario, los colonizadores de América partieron de los puertos andaluces. Y por tanto, el elemento andaluz fue el más numeroso durante la repoblación del continente. Pero como digo, esto lo explicaré en otro vídeo. Eso es todo por este. Espero que te haya servido y ya sabes, si algo no ha quedado suficientemente claro, vuélvelo a ver. Nos vemos en clase.